¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Hardlock. Y vamos a continuar después del episodio anterior en el que estuvimos en la Torre Perdida y la Ruina Sosiego. Hoy vamos a ir a la ruta de arriba, ruta 210, creo que he mirado que era antes. Y ruta 211, supongo. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero queda esta ruta, queda la siguiente ruta, creo que son dos rutas diferentes. Y llegaremos a la ciudad Rocabelo. Todavía queda bastante. Queda bastante. Y aquí podemos capturar un Pokémon. ¿Qué Pokémon salen por aquí? Pues creo que sale Ponita. Creo que sale Ponita, entre otros, lógicamente. Pero creo que uno de los que sale es Ponita. Nos haría falta un Pokémon de tipo fuego. Quizás sí haga falta un Pokémon de tipo fuego, ¿no? Tened en cuenta que el séptimo gimnasio es tipo... es tipo hielo. El sexto es tipo acero. Así que un Pokémon de tipo fuego nos podría venir bastante bien. ¿No va a salir nada? ¿No va a salir nada? Pues nada, nos enfrentamos aquí al granjero este, o lo que sea. Eres un granjero, ¿no? Ranchero, bueno, ranchero. Es lo mismo, Ponita. Estaría muy bien que Sers aprendiese algún ataque de tipo... tipo agua. Estaría muy bien, bastante bien. Vamos a seguir leveleando, sí. Nacho tiene que repartir experiencia, ¿verdad? Sí. Pues se lo vamos a dejar, que siga subiendo un poco. Y vamos a ir cogiendo objetos y enfrentándonos a los entrenadores de por aquí. ¡Otro combate doble! Pues nada, seguimos con nuestra jugada, con nuestro... ¡Hostia, Sol y Luna! ¿Qué dices? ¡Gemela Sol y Luna! ¡Madre mía! Pokémon Sol y Luna confirmen en cuarta generación, en Pokémon Platino. ¡Madre mía! ¿Qué dices? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Gemela Sol y Luna por la cara. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? Se les ha ido, ¿eh? Hostia, es que locura, ¿no? Voy a cambiar a Sers. Porque como va a ser mi Pikachu, me meta un impacto trueno, me va a mandar lejos, muy lejos. Vamos a hacerle mordisco a Pikachu. Portazo. Mira, no tenía impacto trueno ni nada de eso, pero... da igual, había que asegurar. Vamos con hoja afilada, vamos con mordisco a Clefairy. Y... hostias. Hostias, tío, Pokémon Sol y Luna, confirme, totalmente, tío. Joder, no sé a qué venía eso, pero da igual, ahí está. De improviso totalmente. Paz mental, se lo tengo que enseñar a Nacho, ¿eh? Paz mental se lo tengo que enseñar. Poder oculto, tío, es que... espera, no. Aprender paz mental, a ver. Olvidar otro movimiento. Yo creo que le voy a quitar poder oculto, ¿eh? Porque es que no sé qué hace poder oculto, tío. Paso, no sé de qué tipo es el poder oculto y tampoco es que me apetezca mucho mirarlo. Clefairy, no sé por qué no le he dado antes. No, da igual, está muerto ya. Sol y Luna, tío, gemela Sol y Luna, tío. Yo flipo, yo flipo completamente, tío. Gemela Sol y Luna. Hostias, tío, ¿y nadie se ha dado cuenta nunca de esto o qué? No creo que sea el primero que se da cuenta. Pero vaya, yo no he visto ningún vídeo... no he visto ninguna teoría ni nada de eso de esto, por ejemplo, ¿no? De estas dos que salen aquí. Joder, se tiene que quedar un PS, tío. Se tiene que quedar un PSSL. José Ángel está muy tocado, ¿eh? Se tiene que quedar un PSSL. ¿Era necesario que se quedase un PS? Madre mía, Japini. Vamos con Amago. A ver. ¿Cómo que falló Amago? ¿Qué hace el Amago, tío? Porque se lo enseñé, pero... permite golpear a enemigos que usan protección o detección y anula dichos movimientos. Ah, pero solo ataca... ¿solo ataca cuando han hecho protección o detección? A ver, a este Japini le hace falta un golpe físico. Vamos con Sers. Y le metemos mordisco. Me baja el ataque. No me bajes el ataque, pues te meto Furia Dragón, tío. Que da igual el ataque. Ya está, tío. Ya está ese Japini, qué pesado. Hostias, tío. Increíble, ¿eh? Increíble eso, ¿eh? No lo sabía, tío. No lo sabía. No tenía ni idea. No tenía ni idea de eso. Vamos a soltar la bici. ¿Sigue sin salir Pokémon? Pues nada, si sigue sin salir Pokémon vamos a ir a curar un momento. Y volvemos ahora a esta ruta. Ya hemos visto la parte de la izquierda, que es por donde dan objetos y todo eso. Y ahora vamos a ir por la parte que hay que ir. ¿Aquí hay un Pikachu? ¿Nos enfrentamos a este Pikachu o qué? Venga, vamos a enfrentarnos a este... a este Pikachu, que será una niña, ¿no? Una niña disfrazada. Vamos con José Ángel, que es el que aguanta bien a los tipo eléctrico. Sí, venga, vamos a enfrentarnos. ¿Qué tienen? Pikachu, ¿no? Pichu.
Vamos con mordisco. Pikachu. Yo creo que el mordisco igualmente va a morir. Garra rápido, perfecto. Electricidad estática. Electricidad estática. Pues le meto otro mordisco y ya está. Golpe crítico, venga, fuera. Tengo que meterme más en el personaje de Pokémon. Y si voy a la guardería para que me cuiden, madre mía. ¿Cómo está la gente, tío? Está fatal la gente. Bueno, vamos a curar otra vez porque está paralizado y no, paso de ir con José Ángel paralizado. Y vamos a volver a poner a... Vamos a poner a Cerviño esta vez. Vamos a poner a Cerviño. ¿Por qué no? Vamos a ponerlo. Serge, como decía antes, no sé en qué momento aprende un ataque de tipo agua, pero vaya... me gustaría que lo tuviese ya. ¿Me puedo enfrentar a ti? Mientras haya un camino que recorrer, seguiré corriendo. ¿Estos personajes, tío, solo están para correr o qué? Me estoy tomando un descanso. Si fuera un poco un pájaro, mi movimiento favorito sería respiro. Tú también deberías descansar un poco. ¿Me da respiro? No, no me ha dicho el nombre de la MT, pero supongo que será respiro. Todavía no me ha salido ningún Pokémon, ¿eh? Yo sigo aquí a la espera. Vamos con Serge y con Cerviño. Estos tienen un Ponyta, seguro, vaya, seguro. Otro combate doble, vamos a ver. La doble intimidación es clave. Vas a ver qué pedazo de equipo hacemos mi hija y yo. Seguro que mi Pokémon puede ganar casi sin esforzarse. Madre mía, qué creído te lo tienes. Rápidas y bonitas. Rápidas al... Joder, rápidas, Cuidado con rápidas, Vamos con Chispa. Y vamos con Furia Dragón a rápidas. Voy a intentar quitarme rápidas en medio. Vale, dime que muere. Sí, muere rápidas, vale. Ya está. Nivel 27 Cerviño, nivel 26 Nacho. A Nacho le podría quitar ya el repartir experiencia, Se lo podría dar a Valen o... O a Karim. Karim está... No lo estoy usando demasiado a Karim, Vamos a darle el repartir experiencia. Y a ver si lo subimos un poquillo de nivel. Vale, vamos a quitarle... vamos a quitárselo a Nacho y se lo vamos a dar a Karim. Que lleva el hechizo, si no me equivoco. Pero ahora mismo... prefiero darle repartir experiencia. Vale. Hola. ¿Toco contigo también? Pues contigo también lucho. No me importa. Estamos aquí para luchar. Magby. Ojo, Magby. ¿Quién le ha hecho tanto daño a Cerviño, tío? Ahora ha sido el combate de antes, ¿no? Togepi. Ojo, Togepi es un Pokémon que podemos tener, Es un Pokémon que puede que tengamos en algún momento. Vamos con Tornado. No le quita nada. Pues nada, sigo... Si me haces otra vez, te sigo haciendo Tornado. No te paralices. Paralices, no te confundas. Sigue sin confundirse, venga, fuera. Nivel 25 Karim. Y ya está. Voy a quitarme la bici. Y aquí tenemos a los Psyduck. ¿Qué tal, compañeros? Los Psyduck no tienen pinta de querer moverse. Qué grandes son. Aquí tenemos la cafetería esta. ¿Aquí me curan? Aquí sí que hay combates. Vale, aquí puedo comprar leche Mumu, pero no voy a comprarla. Y no sé si hay combates. Si hay combates, tío. Te doy la bienvenida, estoy muy orgullosa de este lugar. Pues sí, sí, sí que parece que hay combates. Sí, parece que sí hay combates, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo que se ha enamorado? Pero déjate, Cerviño, déjate de tonterías, vale, fuera Clefairy. Madre mía. Vale, solo tenía un Pokémon. Vamos a cambiar a Cerviño porque está a mitad de vida. Y pueden pasar cosas raras. Soy Pokémon colector, no sé qué, Manchilax. Manchilax, Pokémon interesante, cuanto menos. Hace reserva. Paso un poco de la reserva. Vamos a tirar de mordisco y fuera este Manchilax. Pues ya está. ¿Y el otro que tiene? ¿Tú qué tienes? Tú tendrás un Pokémon así igual, ¿no? Heracross. Cuidado, Cuidado, Heracross, bicho lucha. El mordisco no es muy eficaz. Vamos con Furia Dragón. Vamos con otra Furia Dragón. Lo mata. Sí, bien, perfecto. Serge sube al 27. Y solo queda este de aquí, ¿no? Bueno, no, y el ranchero ese. Suele sufrir muchas jaquecas. Me temo que tendremos que esperar hasta que se encuentre mejor. Yo también padezco de jaquecas, de vez en cuando. Molesta mucho, molesta muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, son increíblemente molestas. Vale, no hemos capturado a un Pokémon de ruta, tío. Bueno, da igual. Ah, ruta 215 es esto, no es ruta 211, joder. Joder, yo pensaba que era 200... Bueno, la 211 será la de arriba, supongo. ¡Primer Pokémon de ruta! Porque, madre mía, no salió nada. Ponyta, vale. Era evidente que iba a salir Ponyta. A ver, rápidas no es que sea un gran Pokémon. Pero me vale. Vamos con placaje. No lo falles. Hostias, ¿le he hecho crítico? Yo no sé si le he hecho crítico o qué, pero lo he dejado un PS. Vamos con Pokéball, a ver si me ahorro una super. Pues me ahorro la super. Madre mía, este Pokémon es un Pokémon... Lo vamos a llamar crítico. No sé si le he hecho crítico,
No tengo ni idea de si le he hecho crítico o no. Pero lo vamos a llamar así. Lo vamos a llamar así porque se ha quedado un PS, tíos. Ha tenido suerte, tío. Ha tenido mucha suerte. Vale, pues vamos a seguir por la ruta esta de la derecha. Vamos a seguir y a ver qué nos encontramos. Pues más Pokémon, más entrenadores con los que luchar y más todo. Tenemos un montón de árboles de miel de estos por todo Sino. En el Prado Aromaflor podría poner miel de esa. Y a lo mejor me sale un combi. O un Heracross o algo así. Podría probar. En las demás rutas prefiero capturar la hierba alta, sinceramente. Bronzor, vamos a tirar de Furia Dragón. Furia Dragón es clave, ¿no? Porque Furia Dragón da igual con el Pokémon que te enfrentes, que lo puedes usar. Y le vas a quitar 40 PS, ¿no? Sheldon. ¿Qué tipo es este Pokémon? Es tipo roca, ¿no? Tipo roca y después gana el tipo acero, ¿no? Creo que sí. Vamos con José Ángel. Vamos con Absorber. Es más rápido con la garra rápida. No le quito nada. No le quito nada. Este Pokémon tiene el tipo acero entonces, ¿no? Este Pokémon tiene el tipo acero seguro. Vale, de nuevo la garra rápida. Perfecto. Fuera Sheldon. Estoy pasando rápido los combates porque si los pasase lentos, nos pasamos aquí 4 episodios. Éter máximo. Vale. ¿Y tú qué? Tampoco luchas, ¿no? Tú solo corres. Claro que bajo el ritmo y descanso a veces, soy humano después de todo. No, realmente no. No, esto es un juego, te tienen programado para que estés dando vueltas ahí toda la vida. Tenemos aquí un karateka. Vamos con Karim. Vamos con Karim tipo fantasma volador. Para ver cómo se... Ah, que tú no luchas. Ah. Iba a decir para ver cómo se desenvolvía con los tipo lucha. ¿Vendetta me ha dado? ¿Me ha dado Vendetta? Sí, ¿no? Vendetta lo tiene ya Karim. ¿Garrombria lo puede aprender Karim? No es apto. ¡No eres apto, Karim! Lógicamente no tiene garras, no puede hacer Garrombria. Pero bueno, yo qué sé, lo mismo colaba. Las trampas rocas, tío, se las tengo que enseñar a alguien. Las trampas rocas se las enseñaré a José Ángel, seguramente. De hecho, se las voy a enseñar ya. Se las voy a enseñar ya, ¿para qué esperar, tío? Le voy a enseñar las trampas rocas. Vamos a quitar maldición. Porque la maldición... Sí, me sube el ataque y la defensa, creo. Me baja la velocidad. Pero no me termina de convencer. Las trampas rocas sí que las veo. Hola, este sí es un karateka, este sí lucha. Vale, Karim, vamos a ver cómo te desenvuelves con los tipo lucha. En principio bien, porque los tipo lucha no pueden hacer ningún ataque de tipo lucha, lógicamente, a Karim. Pero si tienen un ataque de tipo roca, lo destrozan. La clave está en que no tenga ese ataque de tipo roca. Vamos con Tornado. No me da un golpe. Finta. ¿Por qué tiene finta Croagun, tío? Madre mía. Suba al 26, Karim. Suba al 26, Karim. Y cuidado, ¿eh? Y cuidado. Vale, vamos a quitarle el hechizo, el repartir experiencia. Se lo vamos a dar a Valen. Y bueno, ya iremos cambiando objetos, ¿vale? Ya cuando venga el gimnasio y todo eso, pondré los objetos buenos. Y el repartir experiencia, pues se lo pondré a alguien o no. No ha salido Pokémon de ruta aún, ¿eh? ¡Primer Pokémon de ruta! ¿Qué es? Ni más ni menos que un... Hello from the other side. I must have called a thousand times. ¡Ay! ¿Quién eres? ¡Ay! ¿Quién eres? ¡Ay! No puedo rechazarlo. A ver, tengo dos opciones ahora, ¿vale? Puedo elegir. O intento capturar a este Staravia. O busco otro Pokémon porque ya he tenido un Starly. Pero es que no puedo. No puedo rechazarlo. No puedo rechazarlo, tío. Vamos con Vendetta. No le quita nada. Hostia, cuidado, eh. No puedo rechazarlo, tío. Tiene que volver al equipo. Es Álvaro Segundo, tío. Es Álvaro Segundo. Al Probopass le cambiaré el nombre. Este es Álvaro Segundo, tío. Este es Álvaro Segundo, no me jodas. Vamos con Pistola Agua. Doble equipo. No falles. Pero... ¡Que ha hecho un doble equipo solo, tío! ¡Y ha fallado dos Pistola Agua! ¡Madre mía! Ataque rápido. Me está quitando bastante con el ataque rápido. Me está tocando los huevos con el ataque rápido. Vale. Vale, perfecto. Sabía que estaba la lluvia y que iba a atacar más fuerte. Vamos a cambiar a Ser, que debería aguantar cualquier golpe de Staravia. Además, se ha llevado una intimidación.
Vamos a tirarle una super, venga. Uno, dos, tres. ¡Ahí está! Tenemos a Álvaro II en el equipo. A Probopass, Nosepass le cambiaré el nombre, vale, este es Álvaro II, no me jodas. Es Álvaro II, tío. Madre mía, ha llegado, ha vuelto, tío, ha vuelto para quedarse, ¿vale? Ha vuelto para quedarse. ¿Quién se va a ir del equipo? No lo sé, pero se va a ir alguien del equipo. Yo quiero a Staravia. Yo quiero a Álvaro II en el equipo. Quiero a Álvaro II en el equipo, tío. Es un regreso, tío. Es un regreso que ya veremos seguramente en el siguiente episodio. Yo creo que voy a quitar a Valen del equipo, Creo que voy a quitar a Valen. Lo veo muy flojo, sinceramente. Es que lo veo el más flojo del equipo ahora mismo. Lo veo muy flojo. Es que no lo veo. Ahora mismo no lo veo para el equipo, ¿vale? Además, veis que se está quedando atrás en nivel todo el rato. No lo utilizo demasiado. Quizá cuando sea un Golda, que es un pedazo de Pokémon. Pero ahora mismo no lo veo. ¡Hiperpoción! Pero bueno. ¿Por qué hay una hiperpoción aquí? Suelta. Gracias. Tenemos a Álvaro II. Vamos a ver qué me podría haber salido. ¿Solo sale Staravia o qué? Hostia, debería haber cambiado, Vale. Voy a poner a otro Pokémon, no vaya a ser que Staravia no me deje huir. Y tengamos un disgusto. Tengamos un disgusto aquí que nadie quiere. Joder, he saltado eso sin querer. Quería meterme la hierba para ver qué Pokémon podía salir. Nada. A ver, ¿qué Pokémon podía salir? Nada, no sale ninguno o qué. Madre mía. Después no quiero que me salgan y me salen millones. Tenemos ahí a un karateka. Vamos a enfrentarnos a él. Hola karateka, ¿qué tal? Krogunk. No tengo nada para hacerle a ese Krogunk. Vamos a tirar de furia dragón. Y tío, de meter un placaje, tío. Te voy a meter un placaje. Meditate. Ojo, cuidado, Ojo, cuidado. Vamos, yo creo, con José Ángel. No me convence mucho, El mordisco es neutro. Vamos con mordisco. No lo quita mucho. Vamos a tirar de hoja afilada, pues. Detección. No me toques los huevos, hoja afilada. Venga, fuera, medita y vale. Y el último es un matchup. Vamos con... Podría ir con Karim, pero está tocadillo. Vamos con Nacho, con la confusión. Vamos con confusión. No muere de uno, pero sí va a morir de dos. Pues ya está. Ahí está el karateka fuera. Eliminado sin problemas. Nacho puede ser útil también en el gimnasio, sin duda. Vale. Quedan pocos combates. Así que... A ver, vamos a coger este objeto de aquí. Que es un más PS. Vale, más PS puede ser útil. Sí, más PS sí. Me gusta. No sale Pokémon, tío. Yo no he puesto repelente ni he puesto nada, Yo no he puesto repelente ni he puesto nada. Ahí tenemos un combate doble que es... Es el último combate de la ruta. Pero es un combate bastante chungo, Cura total. Tío, no me sale nada. Voy a pillar la bici que voy más rápido. A ver si el corredor me deja. Gracias. Vamos a ir a curar porque ese combate doble es chungo, Ese combate doble es muy chungo. Vamos a ir a curar. Vamos a tener al equipo al 100%. Vamos a coger a Álvaro II. Vamos a coger a Álvaro II. Y a ver si me sale algún Pokémon en la ruta. Porque es que no me ha salido ninguno, tío. Mira que me he paseado, pero solo me ha salido el Staravia que he buscado. Y después un segundo Staravia, ¿no? Vamos a curar. Y Valen, yo creo que ha llegado tu momento de irte al PC. Sé que ahora me quedo sin ningún ataque de tipo agua, pero tengo a Ses. Tengo a un Gyarados que en algún momento aprenderá algún ataque de tipo agua. No sé cuándo, pero espero que no tarde mucho. Estáis viendo que tengo mucho aquí en el PC. Tengo mucho aquí en el PC. Este Nosepass sé que se llama Álvaro II, lo sé perfectamente. Pero ya le cambiaré el nombre, ¿vale? Ya le cambiaré el nombre. Porque es que... A ver. Teníamos a este Álvaro I que murió con los críticos de golpe furia. Con 5 golpes furia, 2 de ellos críticos del Stunky. Y ahora vuelve como Staravia para ayudarme en este loque. ¿Podríamos hacer algún cambio más en el equipo? Sí. ¿Lo vamos a hacer? De momento no. Podríamos coger un Espeon. Imaginaos lo que puede ser un Espeon, ¿no? Un Espeon es una chetada importante. Pero ahora mismo, como digo, no es algo necesario. Creo que ahora mismo mi equipo va bien preparado, ¿vale? Para el siguiente gimnasio, que es de tipo lucha, tenemos Pokémon de sobra, tenemos a Ser, tenemos a Drifloon, que puede ser útil, Álvaro II, por supuesto, y Nacho,
Incluso José Ángel podría aguantar bien los ataques de tipo lucha, tiene buena defensa física. Para el gimnasio después, dentro del gimnasio serías de tipo agua. Tenemos a José Ángel y quizás sí que podríamos incluir algo más en el equipo, ¿no? Un Jolteon, quizás. No lo sé. Tenemos a Cerviño, joder, que es tipo eléctrico. No sé por qué digo tonterías. Sé que van 20 minutos de vídeo, así que no sé si lo vamos a dejar aquí. Sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y ya en el siguiente episodio llegaremos a Pueblo Sosiego. A Pueblo Sosiego no, a Ciudad Rocabelo. Haremos el combate doble S justo antes de llegar. Y no sé qué más podremos hacer. No sé si mañana habrá gimnasio. No sé qué hay que hacer en Ciudad Rocabelo. No sé si el evento del equipo Galaxia es antes o después del gimnasio. Pero si es después, mañana hay gimnasio. Y si es antes, también hay gimnasio, igualmente. Así que no sé qué estoy diciendo. El próximo, bueno, digo mañana porque estoy grabando prácticamente episodio diario. Así que, bueno, sí, mañana. O en el próximo episodio, cuando sea, tendremos el cuarto gimnasio. Así que nada más, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.